is my world, now I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Cold is my heart since you went away. Sí, creo que he oído hablar de él. Está a pocos kilómetros. Bueno, unos cuantos. Bueno, está. Sí. Sí, claro. Estaría interesado. Yo podría llevarlo. Sería genial. Vale, sí, Alesby. Lo tengo. De acuerdo, sí, ahí. Vale, sí, sí. ¿Sí? Sí, me presento, soy... Sí, soy Zacarías Casos. Disculpe mi pronunciación de la Z, nunca se me ha dado bien pronunciarla. Me preguntaba si podía hacerle un par de preguntas. Me encantaría poder pasar adentro y hablar con usted tranquilamente. Bueno, los baños limpísimos me han quedado, madre mía. Es que mi madre estaría orgullosa. ¡Me cago en la puta los niños! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es un cojón? ¿Esto qué? ¡Vaya tela! ¿Esto qué polla es? Venga, pasa, que me está dando... Muchas gracias, señor. De veras se lo agradezco y mire... ¡Cállate, coño! ¡La moda te pasa! Si me cago en el alcalde, o sea... ¿Este le pasa por no poner los guardias de seguridad que dije que pusiera? Ahí, el tío gastándoselo todo en puro y en vino. Hijo de puta, el alcalde, ¿verdad? Si no te importa, mira, me siento aquí, ¿vale? Sí, siéntate. Bueno, mejor me siento allí. Vamos, el alcalde un hijo puta. Encima coge... ¡Ay! ¡Que me cae! Quería hacerle unas preguntas sobre la desaparición de Alesby, señor. Porque todo lo que piensas... Perdón. De acuerdo, señor, porque todo lo que piensas tú... Perdóname. Una pregunta muy seria, por favor. Ya responde. ¡Perdóname! ¡Te ha perdido un niño, maldita sea! ¡Un niño! Es que no entiende. No entiende. No puede responder tranquilamente. O sea, solo estoy haciendo unas malditas preguntas. Vale, relájese un poco, ¿eh? Está mi puta casa. Voy relajando, lo siento, ¿no? Usted me ha dejado aquí pasar con toda su buena fe y yo, mira, a veces me pongo nervioso. Mi mujer realmente... ¡Que te calle! ¡Anda, toma por culo! ¡Anda! ¡Esto es... ¡Alcalde! ¡Esto lo recoges tú! ¡Esto lo recoges tú! ¡Vamos! Me voy a poner ya a limpiar la mierda de otro. ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! ¡Fuera el pico! ¡Que no lo conozco! ¡Que no lo he visto en mi puta vida! De acuerdo, sí. Tomo nota. Creo que he pecado. Pero bueno, o sea, pensándolo bien, o sea, no he hecho nada malo. En estas últimas 24 horas solo he asesinado a una niña, trasquilado a una cabra, meterme un palo por el culo, meter a un bebé en el horno y después comérmelo. Bueno, menos mal que el pueblo más o menos bonito, porque si no estaría viviendo... ¡Hostia! Federico, ¿cómo te va la historia? ¿Tu hijo qué? ¿Estás sacando los exámenes o no? Aquí la gente es más siesa, de verdad. Anda, que te den por culo, Antonio. Masturbarme delante de un colegio, cagarme en la mesa del alcalde... Empiezo a sospechar que usted tiene algo que ver con la desaparición de Alesby. ¡Qué taburrega! Creo que esta persona está completamente demente. ¡Fuera de mi casa ahora mismo, hombre! ¡Fuera de mi casa! ¡Asqueroso! No, me voy ¡asqueroso! Yo. ¡Asqueroso! ¿Sí? Sí, señora, señorita, quería hablar con usted. Un momentillo, please. Soy el detective Zacarías Casos. No pronuncio bien la seta, pero estoy... Masturbarme por segunda vez delante de un colegio, meter a mi gato en la licuadora, hice a mi madre prostituta... el mes pasado creo que también maté a Alesby porque me jodía al Pikachu ese cabrón, pero eso es algo secundario.
Sí, señora, señorita, perdone, quería hablar, simplemente hacerle un par de preguntillas, nada más. ¿Acerca de qué? Sí, bueno, el tema es algo serio, así que me gustaría poder hablarlo dentro. Bueno, adelante. Gracias, señorita. Uy, perdón, que he puesto una tarta, ya. Oh. Sí, sí, pase. Gracias, sí. Pero bueno, eso se arregla rezando tres padres nuestros al señor, ¿no? O sea, padre. ¡Hombre! ¡El alcalde de Villamataos! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres ya, pesado? Y váyate, y bueno, esta gente aquí con las marujas fuera aquí. Las marujas, bueno, pero que esta casa es mía, que yo le alquilé el piso al otro. Pero bueno, mira, madre mía, cómo me la ha dejado. O sea, esto la fianza no la gana. ¿Te habrás fijado que mi barco tiene una antena de las más potentes que hay? Es básicamente para poder pillar internet, ya que yo necesito jugar a Call of Duty, ¿sabes? Y subir los videos. Entonces, me ha pasado una cosa muy extraña. Yo quería hablar contigo porque yo no sé si tú entenderás algo. Estaba yo jugando una partida y de repente empecé a recibir cosas por la antena como... ¡Viento! Algo así. No entiendo. O sea... ¿El señor imperial? ¿El soldado imperial desnudo? Espere un momento. Voy a tomar nota de eso. Soldado imperial... Yo simplemente lo conozco porque llegó a mi casa y me asustó un poco porque iba con poquilla ropa. Oh, tenía poca ropa. Sí. Entonces, ¿lo ha visto? Sí. De acuerdo. ¿Qué día fue eso? ¿Alrededor de qué fecha? Si no... ¿Qué fecha? Ah, sí, que creo que era día de ciclo lunar 3, Andrómeda 4, 4 de la tarde. Ajá. Es que me fijo por el movimiento de los planetas. De acuerdo, no tengo ni puta idea de lo que acabo de tomar nota, pero... ¿Pero qué me estás contando? Que estaba escuchando... Que estaba jugando a Call of Duty en mi yate. O sea, en el tuyo. ¡Pero qué tu yate! Mira, que te cojo la antena y te meto por el culo, ¿eh? Bueno. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me han plantado algo aquí! ¡En mi casa! ¿Qué? Pero vamos a ver, que no quedó claro el pueblo, que aquí solo vendo yo. Madre mía, la puerta está abierta. Hola, hola, señora. Señor, soy el detective de casos. Otra vez la policía me han jodido. No, no soy. Ay, no. ¿Sos marihuana? No es. Oiga, nada. ¿Se le ha pesado el tío este todo el día igual? Me va a mi arrollado ahora con la antena parabólica. Venga, hombre, me voy a mi casa, a mi piscini. A mi piscini bonini. ¡Alcalde! ¡Encontré el mapa de Perigo el Tuerto, mira! Solo quería hacerle un par de preguntas, señor Maximus, sobre este chico desaparecido recientemente en el pueblo al cual le llaman Alexby. Alexby, my fella. ¿Usted refieres a Alexby, my fella? Posiblemente. ¡No, ya de mí! ¡No me den la espalda cuando te hablo! ¡Tío, es que... Para empezar, me han delatado. Uno. Para continuar... Me cae bien, usted. Tomo nota. Y tercero... Mi babacoa, mi piscinita, mi hamaquita, con vista al yate del gilipollas ese. La última vez que lo vi fue hace un mes, un maldito mes, que no ha venido por aquí, no me ha visitado. Continúe con su pregunta, por favor, detective de Keto. ¿Dónde...? Tómatelo como un quisoco. Lo tomaré como un quisoco. No sé muy bien qué es. Es una bebida típica de aquí. Si quieres, le invito a una. Espérese. Sí, claro. Me encantaría probar un quisoco. Un momento, ahora vengo. Quisoco. ¡Alexby! 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 La última vez que lo vio, estaba aquí dentro. No, luego salió, se lo pasó muy bien, luego salió, vinimos por aquí, seguimos esta baldosa, aquí, por aquí, cuidado con la madera, aquí, baja. El presidente, my president. Presidente. Toca la puerta del presidente y habla con él, y ya sabes, se encuentra a mí, Alex B. Mafele. Espero que no le haya pasado nada. Gracias, detective. No, gracias a ti, Maximus. Agradezco muchísimo tu ayuda en este caso, porque ese pobre muchacho no va a quedar desaparecido si Zacarías Casos
¡Cazos! ¡Casos! ¡Casos está aquí! ¡Que viva el detective de Casos! Era toda una pesadilla.